Bien, entonces, dicho lo de la hora, que vamos a ser muy puntuales, os digo cuál va a ser el programa. Bueno, la presentación y los agradecimientos que voy a hacer yo ahora. Luego hay una lectura de dos poemas que va a leer Miquel y Gemma. Hay un texto que vamos a leer, que es Los abogados laboralistas del despacho de Atocha, una historia viva, que es un texto que aparece en la web de la Fundación Abogados de Atocha, con la cual hemos tenido la relación para hacer este acto y todos nos han apoyado en el acto. Entonces les hemos pedido, por favor, si nos dejaban el texto para poderlo leer aquí, que resume muy bien el contexto donde se produjeron los hechos, los últimos años del franquismo y los primeros años de la transición. Entonces lo leerán dos personas mano a mano. Luego un texto que hemos hecho los amigos de Lola aquí sobre su estancia, un pequeño texto sobre su estancia en Cantabria. Ahí en ese momento entraba el vídeo de Lola, que es un vídeo muy bonito, bueno, bonito, por el testimonial que tiene, desde, además era muy reciente, de un año y pico, antes de su muerte, en la que ella hablaba de un poco de los hechos, y es que en Lola ha estado puro, entonces no sé si vamos a lograr verlo. Y luego tenemos la intervención de Alejandro Ruiz Huerta, que es la persona invitada principal del acto, es la memoria viva del despacho de Atocha y ha hecho un esfuerzo enorme para venir desde Córdoba a Santander, y la que le queda la vuelta a él y su compañera, y porque tiene que integrarse a las clases la semana que viene en la Universidad de Córdoba, donde es profesor de Derecho Constitucional. Entonces, nuestro agradecimiento máximo a Alejandro por ser la memoria viva y sobre todo por querer ser, porque el tema es haber vivido un hecho, pero durante tantos años como presidente de la Fundación Abogados de Atocha, le llaman, le reclaman para muchos actos y tiene que renovar, diríamos, su memoria y los momentos muy duros que fueron, porque él fue una de las víctimas. Sobrevivientes, pero víctima de la atentado. Entonces, bueno, luego tendremos la oportunidad de darle un merecido aplauso. Agradecimiento a la gente que ha colaborado con la actividad, un grupo de amigos, el técnico que está sufriendo con el tema del vídeo, el músico que nos va a editar luego con una melodía final, por cierto, no lo he dicho. Después de la intervención de Alejandro, va a haber un amigo, Miguel Ángel, que le va a dar un toque de trompeta que va a quedar precioso como final de acto. Agradecimiento al técnico, a los músicos, a los recitadores, a Alejandro, por supuesto, a la Fundación Abogados de Atocha, en nombre de la Fundación, sobre todo a Francisco Naranjo y a Pilar. Que es la secretaria con la cual hemos tenido las relaciones. Bien, pues ya damos paso, iniciamos con poesía y acabamos con música. Un pequeño toque de poesía que nos lo van a recitar Miquel y Gemma. Porque no hay heridas que no cure el tiempo.
abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia, extender las manos, desplegar las alas, intentar de nuevo, celebrar la vida, retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muera, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada vida es un nuevo comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque te quiero. Estuve leyendo sobre su vida, sobre los acontecimientos que la hicieron famosa de alguna manera, sobre vi vídeos sobre ella y me tambalearon profundamente dos cosas. La primera de ellas era que nunca nadie me había contado algo que forma parte del presente contemporáneo, del momento histórico que vivo. A mí nadie me había contado eso nunca y me pareció muy importante la recuperación de la memoria. Estoy un poco nerviosa porque me emociona mucho este momento. Y lo segundo que me tambaleó, y eso ya sí a nivel personal, fue ver que alguien podía vivir sosteniendo tanta tristeza. Inmediatamente hubo un poema que me martillaba así constantemente la cabeza. Y quiero explicaros que no lo hago desde la frivolidad, que podría parecerlo, sino desde una profunda conciencia de que la defensa de la alegría es una de las cosas que más daño pueden hacer al fascismo. Así que os voy a leer mi ración de alegría de Carmen Martín Gaite, si puedo, porque no pensé que me iba a poner tan nerviosa. Defiendo la alegría, la precaria, amenazada, difícil alegría, al raso limpia en pueblos, mi ración de alegría. No me arrastréis al pozo de las verdes culebras. No os arrojo a la cara mi alegría, os la haciendo tan solo como una débil luz, como una mano. No es ningún baluarte ni ningún ofensivo privilegio, es mi único utensilio cotidiano, mi tela de labor. No tengo otra bandera y ostenta unos colores ya un poco desteñidos. Mirad que la levanto a duras penas, contra viento y marea, sin sombra alguna de provocación. Es parcela pequeña, minifundio, terrenos sin cercados ni aparceros, que aro, riego y abono por mí misma con fe de sol a sol. Tomad el pobre o el rico, el cuestionable fruto que desde ella os ofrezco, pues solo desde aquí os consigo mirar, ayudar, entender, poner tal vez en claro alguna cosa. No me la reprochéis ni adobéis de negrura como un reducto inmundo o segregado. Ved que no la defienden ni pinchos ni alambradas y que podéis pasar conmigo aquí al sol. No me arrastréis al pozo de las verdes culebras. No sé si conocéis a Gema, pero canta de maravilla. Es un artista. Pasamos a la lectura del texto Historia Viva, los abogados del despacho laboralista de aquella Atocha. En este texto aparece mucho la mano de Alejandro. Yo cuando lo leí, y luego cuando lo he conocido, dicho, Alejandro, tú aquí tienes bastante que ver con este texto, ¿verdad? Porque hay muchas acotaciones y muchos entrecomillados y muchas cosas son de él. Entonces hemos intentado al texto hacerlo un poco para que se pueda ser más bien leído en voz alta que leído en
en voz baja. Entonces, hemos hecho una pequeña adaptación del texto y espero que resulte. Gracias. Silvia, Alicia. Los abogados laboralistas del despacho de la calle Atocha. Historia viva. La Fundación Abogados de Atocha de Comisiones Obreras de Madrid trabaja desde hace años para que los abogados de Atocha continúen vivos en la memoria de la sociedad, especialmente en la de las y los jóvenes. Es un homenaje continuo a los abogados asesinados el 24 de enero de 1977. Para interpretar los hechos ocurridos en el despacho laboralista de la calle de Atocha 55 en Madrid, hay que remontarse tiempo atrás, porque el asesinato de los abogados laboralistas no fue una iniciativa aislada de dos ultraderechistas que querían sembrar el terror. Lo sucedido en Atocha fue la última tragedia en la recta final de la lucha contra el franquismo, el preámbulo para recuperar la democracia en este país. La lucha comenzó el 18 de julio de 1936, cuando el general Francisco Franco se levanta en armas contra el gobierno legítimamente constituido. A partir de aquel día, el pueblo español, individual y colectivamente, comienza a batallar por recuperar la libertad durante 40 años. Pero en esas cuatro décadas hay fechas muy significativas. En el año 1956, el Partido Comunista de España, partido ilegal que encabeza desde el interior del país las movilizaciones de oposición al régimen, lanza lo que sus dirigentes denominan la política de reconciliación nacional, un gran cambio estratégico que, además de superar el enfrentamiento civil, pasa por cambiar las formas de combatir el franquismo. La idea es clara. Ya no es suficiente la pelea solitaria. Hay que tender la mano para que colectivos profesionales, el movimiento obrero, el universitario y otros colectivos puedan organizarse para combatir la falta de libertad. En noviembre de 1975 muere Franco y se incrementan ampliamente las movilizaciones. Una vez fallecido el dictador, hay que evitar que se perpetúe el franquismo y hay que procurar alcanzar un espacio de libertad en el que convivan todas las fuerzas políticas de nuestro país. En diciembre se constituye el gobierno Arias, primer gabinete de Juan Carlos I, recientemente proclamado rey por la ley de sucesión franquista. A lo largo del primer semestre de 1976 se manifestaría la dificultad de llevar a cabo reformas políticas, lo que provocaría un distanciamiento cada vez mayor entre Arias Navarro y el monarca. Los sucesos de Vitoria en el mes de marzo, con 5 trabajadores muertos, 60 heridos graves, la mitad de bala, y cientos leves. Posteriormente, lo de Montejurra, Navarro, en mayo, con 2 personas muertas y varios heridos por disparos, en el cual estuvieron implicados los servicios de inteligencia del gobierno, proyectaban ante el mundo el rostro cruel de un gobierno agónico. Las respuestas autoritarias ante los conflictos y pretender que la reforma se podía hacer sin contar con la oposición acabó con el intento de un proceso pseudo-dialogante, tutelado e incompleto. Al primer gobierno de Arias Navarro le sustituye el encabezado por Adolfo Suárez, que entiende que la solución al aislamiento que vive el país pasa por una reforma más incisiva, aunque controlada, en la que no se desvelan qué partidos van a ser legalizados. Se pretende que el Partido Comunista de España quede excluido de las primeras elecciones generales.
reducir el espectro ideológico desde la derecha franquista a la socialdemócrata. El 11 de diciembre es secuestrado en Madrid el presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, político y empresario que se movía en los círculos ultraconservadores. El secuestro es atribuido al GRAP. El 15 de diciembre de 1976, Adolfo Suárez convoca un referéndum para la reforma política. En esa consulta hay un amplio respaldo del sí y el sector más vinculado al franquismo que defiende el no. Consigue apenas un 7% de los votos. La ley de la reforma política es promulgada el 4 de enero de 1977. 45 días después del secuestro de Oriol, ocurre la matanza de Atocha. En ese periodo, en Madrid, el fascismo campa a sus anchas en connivencia con algunos sectores de la policía político-social, acosando, agrediendo y aterrorizando a la ciudadanía, entre ellos a los abogados laboralistas que trabajan también como abogados de barrio. El sector inmovilista del régimen empieza a pensar que no hay vuelta atrás y que peligran sus posiciones en el entramado del poder. Por ello, diseñan una campaña perfectamente organizada para crear las condiciones de desestabilización que permitan una intervención militar en el país, es decir, provocar un nuevo golpe de Estado. Alejandro Ruiz Huerta, uno de los abogados sobrevivientes, recuerda muy bien lo que sucedía en las semanas anteriores al atentado. En Madrid había una huelga muy importante del sector del transporte, protagonizada por diversas fuerzas sindicales, especialmente Comisiones Obreras, que se coordinaba desde el despacho de Atocha. A ese proceso sindical se unía el proceso político que vivía el país con la ley de la reforma política aprobada y con la vista puesta en un proceso que debería conducir hacia la democracia. El 23 de enero, un día antes del asesinato de los abogados de Atocha, la ultraderecha asesina disparando por la espalda al estudiante Arturo Ruiz en el transcurso de una manifestación en la que se pedía amnistía para los presos políticos. Al día siguiente, 24 de enero, lunes, la ciudadanía se levanta con la noticia del secuestro del teniente general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. La acción, otra vez más, es realizada por el GRAP. Al mediodía, en otra manifestación de repulsa por el asesinato del día anterior, un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia impacta sobre la frente de la estudiante universitaria Mariluz Nájera, causándole la muerte. En el país flota una gran tensión que va a culminar en la noche de ese lunes 24 de enero de 1977. Uno de los frutos derivados de la política que promulgaba la creación de espacios de libertad y que va cuajando en las universidades, en los sectores culturales y en los grandes núcleos industriales, fue el surgimiento de los despachos laboralistas, la única herramienta al alcance de los trabajadores para defender jurídicamente sus intereses, ya que la alternativa era el sindicato oficial, el sindicato vertical. Este no solo era incapaz de asesorar y asistir a trabajadores y trabajadoras, sino que difícilmente podía sacar adelante un conflicto laboral, ya que de su estructura también formaba parte el empresariado. El primer despacho de abogados laboralistas se abre en la madrileña calle de la Cruz en diciembre de 1966. A él le seguirían otros en varios puntos de Madrid y en municipios como Coslada, Alcalá de Henares, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Móstoles. Su misión en principio era asesorar y asistir jurídicamente a la clase trabajadora en todas las materias vinculadas al derecho del trabajo, despidos, conflictos colectivos, demandas de salario. Pero esa labor se amplió pronto para dar asistencia al incipiente movimiento ciudadano que surgía en el país y en concreto en Madrid, en barrios como Vallecas o Palmeras. Los abogados laboralistas se convirtieron así también en abogados de barrio, asesorando a las nacientes asociaciones vecinales en todo lo que necesitaran, desde la elaboración de estatutos hasta la lucha contra la especulación urbanística de los barrios periféricos de la capital.
El despacho laboralista de Atocha era un ejemplo de trabajo colectivo. Trabajaban en equipo, no solo en las actuaciones jurídicas, judiciales o puramente administrativas, sino también en la cuestión del salario. En el despacho de Atocha todo el mundo cobraba lo mismo. El personal de secretaría, de la abogacía, administrativos, del primero al último. Este sistema de trabajo igualitario se extendía también en la toma de decisiones. Todos los que trabajaban en Atocha tenían voz y voto, idéntica posibilidad de decisión. Los ingresos provenían del fruto del trabajo. No cobraban por asesorar, ni por consulta, ni por juicio perdido en magistratura de trabajo. Solo se cobraba un porcentaje sobre el resultado económico del juicio cuando éste era favorable al trabajador o a la trabajadora. Con este planteamiento, el trabajo se repartía en grupos de dos o tres abogados que se encargaban conjuntamente de llevar cada expediente. Profesionales que, sabiendo rascar en las leyes del franquismo, encuentran alternativas para muchos problemas de los trabajadores, haciendo una jurisprudencia mucho más abierta y ampliando sus derechos. Los abogados eran jóvenes que en su mayoría pertenecían a familias de clase media, media alta, algunos con ilustres apellidos, que podían haber optado por una vida mucho más tranquila y más recompensada económicamente. En cambio, las ansias de libertad les condujeron a militar en el Partido Comunista de España y en las comisiones obreras, y a desarrollar un papel que fue fundamental en el proceso hacia la democracia. Ellos y ellas formaban parte de la vanguardia de este país. El 24 de enero de 1977, en el despacho de Atocha, se estaba preparando una reunión de coordinación de los abogados de barrios, esperando a algunos que no acababan de llegar. Había un intercambio de conversaciones sobre lo duro que era ese día, un día terrible de la transición, la muerte de Mariluz Nájera, el secuestro de Villaescusa, la reunión de la oposición democrática con el gobierno, un día tensísimo políticamente, pero apasionante y esperanzador, porque parecía que, por fin, se abrían las puertas del futuro para la libertad y la democracia. En esa situación, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando entran unos pistoleros, uno con un pistolón tremendo, otro con la cara cubierta, al parecer había otro vigilando la salida, y allí nos ponen con las manos en alto, en un bosque de manos y de corazones en tensión tremenda, esperando. Nos preguntan por Joaquín Navarro, el líder del sindicato del transporte, que algunas noches había estado por allí por problemas de seguridad. No se encontraba allí. Javier Sauquillo, que probablemente era el que más sangre fría tenía en ese momento, les contestó que no estaba en el despacho, y era verdad. Se suceden unas circunstancias extrañas. Un tiro que se dio uno en el albarrac al darse con el quicio de la puerta. El nerviosismo de los dos que nos están apuntando. Se desencadena una tormenta de disparos terribles, en dos secuencias distintas, que nos tiran a todos por el suelo, nos tapan los cuerpos de unos con los de otros, y cuando estamos en el suelo, nos rematan otra vez. De ahí en adelante, un silencio total y la necesidad de volver a sobrevivir. Este es el relato entrecortado y emocionado de Alejandro Ruiz Huerta, uno de los que sobrevivieron a aquel espantoso suceso que se cobró la vida de Luis Javier Benavides, Enrique Valdevilla, Javier Sauquillo, Serafino Holgado y Ángel Rodríguez, y dejó malheridos al propio Alejandro, a Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia. En la medianoche del lunes 24 de enero de 1977, apenas una hora y media después del atentado de Atocha, sonaron muchos teléfonos. La noticia corrió como la pólvora entre los militantes del PC, de las comisiones obreras, de los movimientos ciudadanos, universitarios, profesionales. Conmoción, preguntas, nervios, tensión, rabia, dolor. Los que en ese momento tenían una responsabilidad en las empresas por sus cargos sindicales y los que estaban ligados al PC reciben una consigna clara y contundente.
Hay que mantener una absoluta tranquilidad, controlar cualquier elemento de desestabilización. Una vez cometida la masacre, lo que pretenden es que se dé un paso en falso para justificar la salida de los militares a la calle, tener una coartada para la intervención militar. Todos se entienden en ese momento lo que pretende la extrema derecha. El 25 de enero de 1977, cuando se acudió a los centros de trabajo, los cargos sindicales convocaron asambleas permanentes. Se transmitió tranquilidad a todos los trabajadores y trabajadoras y se estuvo a la espera de los acontecimientos. El 26 de enero se celebró por las calles de Madrid un multitudinario entierro. Cientos de miles de personas despidieron a los abogados de Atocha asesinados, transmitiendo su solidaridad y volviendo a clamar por la libertad. Pero ese clamor no se dijo con palabras. La consigna era el silencio, ni gritos, ni lamentos en voz alta, ni voces de apoyo al partido ni a los sindicatos. Tenía que ser, y fue, una manifestación impresionantemente silenciosa y serena, de rabia, de dolor, de lágrimas, de gritos, de silencio. El 9 de abril de 1977 era legalizado el PC. El 15 de junio se celebraron las primeras elecciones libres en este país y el pueblo se volcó avalando su decisión de construir una democracia parlamentaria. En marzo de 1977 se detuvo a los presuntos implicados en la matanza de Atocha. Los asesinos frecuentaban un bar cercano a la sede del sindicato vertical en el que alardeaban de la autoría de los hechos. Pero hubo que esperar 3 años para que se celebrara el juicio. La vista oral y pública del juicio ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se celebró entre el 18 y el 26 de febrero de 1980. Fueron días de tensión, de voces de jóvenes exaltados mostrando su solidaridad con los culpables y faltando el respeto a las víctimas, de agresión con y sin palabras, y lo más sangrante e importante, de acciones procesales sorprendentes, como que el juez instructor Gómez Chaparro, que provenía del Tribunal de Orden Público, concediese un permiso a uno de los implicados, Lerdo de Tejada, circunstancia que éste aprovechó para huir de España. Tras esta fuga, el asunto pasa al juez Barcala, titular del juzgado central número 3, y las cosas se suceden con mayor normalidad y rapidez. La sentencia del juicio de Atocha se dicta el 29 de febrero de 1980 en estos términos. José Fernández Cerrá, 34 años, y Carlos García Juliá, 24 años, ambos miembros de Falange Española de las FONS, son condenados cada uno a 193 años como autores de 9 asesinatos, 5 consumados y 4 frustrados, y de tenencia ilícita de armas. Fueron los 2 ejecutores materiales de la matanza. Leocadio Jiménez Caravazca, de 57 años, excombatiente de la División Azul y militante de la FED de las FONS, fue absuelto de toda relación delictiva con la matanza de Atocha, pero condenado a 4 años, 2 meses y 1 día por tenencia ilícita de armas. Francisco Albadalejo, de 51 años, secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a la FED de las FONS, la sentencia dice que ayudó a los autores de la matanza, facilitó su vida e impidió la identificación de la pistola utilizada por García Julián. Fue condenado a 73 años como inductor de un delito de asesinato, como encubridor de 4 asesinatos consumados y 4 frustrados y por un delito de tenencia ilícita de armas. Gloria Erguedas, 24 años, novia de Cerrá y vinculada a la FED de las FONS, fue absuelta de encubrir la matanza de Atocha, pero condenada a 1 año por tenencia ilícita de armas. Durante la instrucción sumarial falleció el procesado Ramón Simón Fernández Palacios, funcionario del antiguo Sindicato Vertical de Transporte de Madrid. El procesado Fernando Lerdo de Tejada no pudo ser juzgado por estar en situación de rebeldía tras fugarse aprovechando el permiso durante la Semana Santa del 79.
No se pudo llegar más arriba del secretario del Sindicato Radical del Transporte, por mucho que lo intentó la acusación particular. Por diferentes motivos, entre otros, porque la instrucción del sumario fue más bien una destrucción y porque eran en momentos complicados. Aún así, fue el primer juicio que se hizo al franquismo en este país y el primero en que se le condenó, que se condenó a franquistas. La Fundación Abogados de Atocha de Comisiones Obreras Madrid brega a diario para explicar y recordar el significado de lo ocurrido. Lo tiene como misión perenne. Para ellos y ellas es fundamental que los y las más jóvenes que han nacido en libertad y que nunca podrán imaginar lo que es una situación privada de ella, conozcan aquello. No hay ningún ánimo de volver al pasado eternamente, ni nostalgia, ni romanticismo. Están convencidos de que si somos capaces de transmitir lo que cuesta la libertad, nuestros y nuestras jóvenes estarán en mejores condiciones de entenderla, respetarla y defenderla. A lo largo de los años han sido numerosos los homenajes en recuerdo de las víctimas de Atocha. Comisiones Obreras siempre estuvo en la cabeza de los actos y reconocimientos. Es de destacar la creación de la Fundación y también de dar su nombre al Centro de Empleo y Formación de Comisiones Obreras de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid erigió en 2003 un grupo escultórico en la glorieta de Antón Martín, a escasos 30 metros del número 55 de la calle de Atocha, que representa el abrazo del artista valenciano Juan Genovés. Este monumento es una recreación tridimensional del cuadro del mismo nombre que el autor pintó para simbolizar la amnistía, una de las principales demandas durante la transición. En 2007, en recuerdo de los ausentes, la Fundación adoptó como lema las palabras de Paul Elmore: si el eco de su voz se debilita, pereceremos. Enrique Ruano estuvo 3 días en comisaría, sometido a torturas
y luego fue trasladado por la policía a una inspección ocular a un piso de la calle Príncipe de Vergara. Allí cayó por una ventana y murió. La policía franquista decidió que aquello era un suicidio. El entonces ministro de Información y Turismo con Franco, Manuel Fraga Iribarne, ordenó al ABC publicar unos extractos del supuesto diario íntimo que Enrique había escrito por consejo del psiquiatra Carlos Castilla del Pino, en los que expresaba ideas suicidas. Con esta maniobra, Fraga quería dar a entender que su muerte se debió al suicidio. A aquel crimen siguió un estado de excepción de amplio alcance represivo. Años después, Lola contrae matrimonio con el también abogado Javier Sauquillo. Juntos comparten un despacho laboralista como letrados de Comisiones Obreras en la calle del General Oraa. Sus inclinaciones políticas les lleva a iniciar una militancia activa en el Partido Comunista de España. El PCE decide unificar en un gran despacho en la calle Españoleto a distintos bufetes de letrados comunistas y sindicalistas. Y esta reunificación afectará a Lola y a Javier, que pasarán de un despacho estrictamente laboralista a compartir esta labor con la defensa de organizaciones vecinales y ciudadanas. El 24 de enero de 1977, en una reunión de la célula de abogados de barrios en el despacho de la calle Atocha 55, un grupo ultraderechista irrumpió violentamente en el mismo. En apenas unos minutos, los asaltantes colocaron junto a una pared a los allí reunidos y los ametrallaron a quemarropa. Tres de los letrados, Enrique Valdelvilla, Luis Javier Benavides, Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal, empleado de la compañía telefónica, murieron allí. Javier Sauquillo, con la cabeza reventada por las ráfagas de los disparos, cayó ante su esposa Lola, igualmente acribillada, gravísimamente herida. Sauquillo moriría un día después. Dos personas más, Luis Ramos y Miguel Sarabia, resultaron gravemente heridos, así como Alejandro Ruiz Huerta. Los asesinatos de Atocha rompieron una vez más la vida de Lola. Todos pensamos que ese segundo mazazo, mucho más duro aunque el primero, no lo resistiría, pero resistió. Eso sí, con un sinfín de dolores de cuerpo y espíritu. No abandonó su compromiso político ni fue de víctima por la vida. Lo único que cambió fue su juvenil sonrisa, que quedó velada por un inevitable tono de tristeza. Durante años, Lola sufrió las secuelas de las heridas que los disparos le produjeron en su rostro. Le destruyeron la mandíbula y le provocaron el desplazamiento de una pieza molar que quedó incrustada junto a la médula espinal. 2 años de operaciones quirúrgicas interrumpidas y de titánicos esfuerzos por sobreponerse a todo ello. Más una década completa en riesgo de muerte física y psíquica, como declaró su amigo el letrado José María Moedano. Después de esos 2 años, Lola decide venirse a Santander. El ambiente y los recuerdos de Madrid no favorecían nada su recuperación. En esos tiempos, Lola era un esqueleto con piel. Pasear por la playa era un espectáculo que atraía todas las miradas. Fueron años duros, en los que la terapia psiquiátrica no resultaba muy efectiva porque Lola rechazaba los métodos anticonductistas que le aplicaban en Valdecilla. Aún así, estos supusieron añadir algunos kilos a su paupérrimo peso. Cuando decidió cambiar de médico, se encontró con un psicoanalista argentino que acababa de ubicarse en Santander y que supo entenderla muy bien. Con Rubén Bill empieza, poquito a poco, su recuperación, aunque sus amigos seguíamos preocupados por lo poco que comía y dormía y por las visitas repetidas al cuarto de baño cada vez que ingería algún alimento. Los eneros de cada año eran una vuelta atrás. Le costaba reconocer que formaba parte de la historia reciente de nuestro país y como parte de esa historia era obligado el recordatorio que le brindaban todos los medios de comunicación. En los veranos,
Le gustaba que nos reuniésemos en la terraza de su casa de Miengo, en torno a unos cafés y pastas de hojaldre, donde teníamos largas charlas sobre todos los temas que le interesaban. Lo mismo hablábamos de cine que de los últimos libros leídos y sobre todo de política. Nunca perdió la lucidez a la hora de analizar los acontecimientos. Necesitaba tener gente siempre a su alrededor, por lo que organizaba comidas y cenas. Noches divertidísimas como cuando venía Nacho Montejo con su familia. En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se organizaban todos los veranos cursos sobre la justicia, a los que Lola era asidua y en la que participaban ministros, jueces, secretarios de Estado. En esas ocasiones organizaba en Miengo un gran cocido montañés y su vivienda se llenaba de personas relevantes para la sociedad política de la época. Fernando Ledesma, Juanjo Martínez Zarto, Pascual Sala, todos ellos rodeados de escoltas y con una sobremesa plagada de canciones montañesas. Su periodo laboral en Cantabria no fue precisamente un camino de rosas. Su estado físico y psicológico tampoco le ayudaba a la hora de encontrar una estabilidad profesional. Realizó diferentes trabajos en la administración, uno de ellos como letrado de Hacienda, donde encuentra a José María Zaera, y desde entonces forman una pareja inseparable. Deciden volver a Madrid y Lola comienza a trabajar en la Consejería de Consumo del Gobierno de la Comunidad, aunque tampoco se lo pusieron fácil, y tuvo que prepararse una oposición para mantener el puesto hasta la jubilación. Uno de los últimos actos en los que participó fue en el año 2011 con motivo de la colocación de una placa conmemorativa en el portal del número 55 de la calle Atocha de Madrid. En su último verano, en 2014, estaba ilusionada con las reformas de la casa. Quitó la hiedra de la fachada, instaló la calefacción de gas, tapizó los sillones. Parecía que estuviera preparando su retiro en Miengo, aunque su historia personal le seguía pasando factura. En los años que vivió en Cantabria y en las temporadas que pasaba cuando ya vivía de nuevo en Madrid, Lola encontró el apoyo de algunos profesionales de la sanidad que la escucharon y aconsejaron en su difícil y larga recuperación física y psicológica. Los amigos y amigas que hizo a lo largo de esos años esperamos también haber sido igual de importantes en su trayectoria vital. Con la muerte de Lola se va una parte importantísima de nuestra vida y de nuestros afectos, afirma Héctor Maraval Gómez Allende. Ya lo estamos echando en falta. Creo que Ricardo merece un aplauso por todo este trabajo. Merecía la pena, la verdad que se la vea si está en estado de luz. El grupo nuestro en la Facultad de Derecho te diríamos que éramos 7, nada más. Me parece que los ampliamos a 10 o 12 después,
pero todos nosotros ocupábamos un cargo representativo en la Cámara de Facultad, que es el órgano de representación de los estudiantes, todos los afiliados, tanto del Felipe, todos, y del PC, muchos, la mayoría, en total, teníamos copada la facultad. Y el FLP era otra cosa, el FLP era un movimiento donde sí que había jerarquía, el movimiento transversal era más flexible, y sobre todo apoyábamos mucho más los movimientos de liberación. Éramos muy cinéfilos y estábamos mucho por la cultura, no teníamos que hacer reuniones permanentemente como hacía el PC, ni sábados ni domingos ni nada, porque éramos muy amantes de, ya te digo, de otro tipo de artes. Normalmente las reuniones las hacíamos en casa de Margo, porque su hermano, a quien mataron, que tú sabrás, Enrique Ruano, que tú sabrás, luego paso inmediatamente a decirte esto, nos reuníamos prácticamente en tu casa, yo creo, ¿no? Los seminarios de marxismo se hacían en tu casa. Él pertenecía al FLP también conmigo. Entonces nos detuvieron en enero de 69. Tres días antes. En enero de 69. 17. Salíamos de una reunión, pero casualmente ese mismo día otra organización había tirado panfletos por la Plaza de Castilla. Nosotros no teníamos que ver con los panfletos, veníamos de una reunión, por lo tanto veníamos de una reunión llenos de notas tomadas de esa reunión. Nos llevaron a una comisaría, de la comisaría nos llevaron a la Dirección General de Seguridad. Nos interrogaba, estaba un poco despistada la policía, porque el FLP, yo creo que estaban más centrados en el PC, entonces no. Del FLP también conocían, pero como los papeles no se referían exactamente al FLP, estaban un poco despistados, nos detuvieron. Yo llevaba unas llaves de una casa donde teníamos refugiados unos amigos nuestros vascos. Esas llaves, después de forzarme mucho y darme paseos por Madrid para que les dijera dónde eran, al final, cuando yo calculé que era ya el tercer día, que no quedaba nadie ni nadie corría peligro, como efectivamente ocurrió, no corrió peligro nadie, correspondían al sitio donde vivían estos amigos nuestros, dos compañeros del País Vasco. Pero he de decir que el País Vasco había estado de excepción, luego estaban refugiados en Madrid. Y después de mucho contear la policía, os vamos a llevar a los dos a este registro, luego te vamos a llevar a ti, al final le llevaron a Enrique. Llevaron a Enrique y luego ocurrió que le mataron. Desde que a mí me detuvieron, yo sé lo que pasó hasta que le sacaron, porque le vi cómo le sacaban. No sé más, porque yo estaba allí y luego me pasaron inmediatamente a la jurisdicción militar porque se decretó de estado de excepción en toda España. Pero lo que ocurrió lo sabe mejor ella. Digamos, lo más cercano a la verdad se supo luego con el juicio de revisión que se hizo en los 90, que al desesposarle corrió y se lanzó al vacío. Eso es lo que dice la Brigada Político-Social. Brigada Político-Social, que en los años 90 siguen ostentando puestos de responsabilidad esas personas en la policía ya con la democracia, que es lo trágico. La Dirección General de Seguridad era, a mí no me tocaron, pero en fin, era permanecer de pie horas, a mí no me tocaron, yo no puedo hablar por los demás, hay gente que la tiraron por una ventana, sí. Como a un chico en Valladolid le tiraron por la ventana. A Grimao le tiraron por la ventana. En el año 69 te podían brear a palizas y a torturas o podían hacerte cosas más sofisticadas, como es tenerte horas y horas y horas de pie, horas y horas de cuclillas. Una cosa muy importante era que tú no tuvieras noción del tiempo, al no haber luz y estar con una lucecita, la famosa bombillita que tenías todo el día encima de la cara en la celda, pues tú perdías la noción del tiempo. Yo no sé a qué hora me llamaban a interrogar y a qué hora no, era a menudo y bastante rato. Lo de Dirección General de Seguridad,
te lo puede contar mejor el que haya sufrido torturas más terribles, como por ejemplo Paco Preiña, que era uno de nuestros jefes en el Felipe, cayó en el 62, cuando la huelga de Asturias, y a él se le hicieron de todo. Paco Preiña le hicieron de todo. De todo, o sea, te metían palillos por las uñas, en fin. Yo una vez me colegié y fui abogado. He tenido clientes que venían destrozados porque les habían aplicado electrodos. Y lo vas pasando mal, mal y mal y mal. Y yo al cabo de los años pues ya me casé con otro compañero del Felipe también. Al cabo de los bastantes años. Uh-huh. Claro. Pero ya teníamos un despacho laboralista, yo ya tenía muy claro lo que queríamos hacer. Y yo me dediqué a defender en aquello lo que creía, a los estudiantes en orden público y a los trabajadores despedidos. No, el 77, ¿por qué me quieres a mí machacar? Es otra cosa muy difícil para ti, especialmente. A mí, que se me tocó. No, que era algo muy difícil para ti también. Para mí ya mañana estoy hecha polvo, mañana vamos al cine, Margo, a ver una película de risa. A Lola le mataron sus dos grandes amores. Sí, a mí me mataron a Enrique y me mataron a Javier, claro, luego. Habíamos concebido allá por el año 73-74 que era importante trabajar estos asuntos, no el laboralismo puro y duro, sino las cuestiones que atenían a los barrios. Comunidades de vecinos, urbanismo, como ya te he dicho, asfaltado, impuesto del ayuntamiento completamente exorbitados, recursos, todas estas cosas. Teníamos una reunión, este grupo de gente, que eran de diversos despachos. O sea, Javier y yo y Luis procedíamos de Españoleto, otros eran de Atocha. Enrique tenía su despacho por su cuenta. Entraron y sin media palabra nos dispararon a los 4 o 5 minutos. Y nos mataron. Yo también digo que nos mataron porque realmente es que nos mataron de alguna manera todos. 5 muertos. Y cuatro heridos, la única mujer era yo. Mi marido murió el día siguiente, pero tenía una herida mortal. Yo, mi desgracia es que no perdí el conocimiento. Esa es la desgracia que me perseguirá por los días de mi vida. Fue un segundo de perder el conocimiento, muy poco tiempo. Mataron a otro chico que no había acabado la carrera, Serafín, a otro muy amigo mío, Enrique, a un administrativo que subió por un periódico que se le había olvidado, pobrecillo, y a Luis Javier Benavides, que era otro muy amigo mío. Y vivimos cuatro. Yo estuve con operaciones 2 años más, Margot, 2 años más. Años. Es que a mí el brazo me entró por un lado y me salió por aquí, y entonces me quedé. Me tuvieron que cerrarla para operarme. Primero tuvieron que esperar 3 días, 4 días a operarme, porque no sabían que tenía un cuerpo extraño aquí, muy cerca de la médula, que no sabían qué era, y era una muela. Se había montado la bala en la muela y se había alojado la muela ahí, era como si hubiera hecho de proyectil. ¿Cómo un traslado? No, como de proyectil. Se me lo ha explicado Berger 1000 veces. Mi médico, que sigue siendo mi médico de maxilofacial. Y hasta que me estabilicé, tardaron 4 días en operarme. Y luego me cosieron la boca. Y luego tuve un problema con... Me tuvieron que hacer un... Al cabo del año me hicieron un injerto de mandíbula, de mi cadera a la mandíbula. Eso fue al año siguiente. Y al otro año se me salió un hierro y tuvieron que operar otra vez. Y luego mucho tiempo con los dientes. Fue muy largo. ¿Qué? Que me pareció una gran ironía. Una gran ironía. Es decir, es algo que no debió pasar nunca.
y además me da muchísima rabia, y además me parece que somos unas víctimas. Somos víctimas de la transición, lo he dicho muchas veces. Por eso es importante la memoria histórica, lo de Enrique tampoco. Y es parte de la memoria histórica de este país. O sea, se está yendo a la memoria histórica, digamos, de la guerra, de la posguerra inmediata. Pero no y de lo que se hizo en la República, en cuanto a cuestiones importantes en materia de educación, enseñanza y sanidad. Pero no más adelante. No, es decir, de ahí no se pasa. De digamos, del año 40 y tantos, tal que están excavando las fosas. Y si seguimos así, probablemente caiga en el olvido. Lo que pasa es que lo de Atocha fue una cosa muy feroz, porque como fue contra abogados, y los abogados es un estamento importante, también nos hemos comido la muerte de Pedro Patiño, entre medias, que es un trabajador de cuya mujer trabajaba en Atocha y se lo cargó un guardia civil por la calle. Eso se va a olvidar. Pero te estoy diciendo que es el único que va a trascender. ¿Cómo que no? Es lo más importante de la historia de la transición. ¿Pero por qué? ¿Por qué es lo más importante? ¿Porque salió el PC a la calle? ¿Porque se estaban dando los pactos de la Moncloa al mismo tiempo? ¿Porque al año siguiente se vota la Constitución? ¿O porque éramos abogados y por lo tanto era un estamento, digamos, de clase media que se supone que no se debería atentar contra ellos? ¿Qué piensas tú? Eso es motivo de una discusión. Ya sé que es importante, pero yo es que me meto en mi casa, me resigno a no salir para que me digan por la calle es una víctima de Atocha, que es una coletilla que se le escapa a mucha gente. Y además muchas veces me presentan así, estas chicas que estuvo en Atocha y es una víctima de Atocha. Bueno, pues no, incluso yo misma me rebelo contra eso, no lo puedo evitar. No puedo evitar el serlo, pero que se me conozca como personaje público por ese motivo, eso me da, aparte de que me da una tristeza horrible porque Javier lo mataron también. Yo en eso estoy con Manuela Carmena, yo creo que fue una inutilidad, lo que pasa es que se aceleró. Pero es que esa es mi gran desgracia, que por qué tengo yo que estar ahí en medio siempre para que se aceleren las cosas, ¿comprendes? Yo no me siento una heroína, o sea, me siento una víctima. Tendrás que estar conmigo, es que yo soy una víctima más que una heroína. Tiene mucho que ver con la realidad. Se llama Sol González, está ahí con nosotros.
Digo que tiene que ver mucho su nombre con esto, porque resulta, como habéis oído a Lola, ¿no? Lola es pura contradicción, como somos todos, ¿no? Y en el nombre está esa contradicción, ¿no? Sol es soledad. Bueno, ¿qué os voy a contar de la soledad? Todos estamos solos. Pero es también sol, que es luz, que es calor, que es ternura. Esa es nuestra contradicción, que nos acompañará toda la vida. Me ha costado mucho llegar aquí, ¿sabéis? Porque esta mañana he pasado por un desvío de la carretera, claro, después de la paliza de 700 kilómetros, 800 kilómetros de Córdoba, que venía Miengo. Yo estaba Miengo con Lola y, claro, me he acordado. Y luego he estado también en su casa, en el Paseo de Pereda. No en su casa, en el edificio donde ella vivió. He sacado hasta una foto de, para ver si encontraba algún recuerdo en el aire de lo que era Lola. Y entonces, pues ha sido más fuerte, ¿no? Así que, bueno, pues estoy, como decís, los cántaros, un pelín afectado, ¿no? Y con dolor por dentro, ¿no? Y fijaros que vi una frase muy vuestra, que es mucho más importante de lo que parece, ¿no? Porque eso de decir un pelín, que por cierto lo decía muchísimo Lola, parece que es una miaja de nada, ¿no? Y resulta que es lo más importante que nos pasa. Cuando decimos un pelín, es que eso no nos puede faltar nunca. Así que, fijaros qué nueva contradicción. Como la contradicción que estamos viviendo estos días, ¿no? Es terrible, estamos en un tiempo nuevo de cambio electoral. Ojalá que se cumplan las expectativas. Pero fijaros qué pasa, ¿no? En el 69, la chulería de los policías que matan a Enrique Ruano. Lola estaba allí, viviendo esa terrible represión ya con 23 años que tenía. En el 77, de nuevo, la chulería acaba con nuestros compañeros de Atocha. Lola también estaba allí, con Javier Saltillo. Lo ha dicho ella más claramente que nosotros, ¿no? Y en el 2015, tantos años después, de otra manera, porque ya no hay violencia, o es otra violencia, se puede permitir gente como Esperanza Aguirre poner a Manuela Carmena, nuestra jefa, a quien estaba, a cuyo nombre estaba el despacho de Atocha en Madrid, como si no fuese jueza, lo cual es falso, y encima ninguneando lo de Atocha. No, estaba en lo de Atocha con los comunistas, ¿no? Es verdad, todavía tenemos que pedir perdón por haber vivido. ¿Esto qué es? Pues mirad, muy sencillo, lo que pasa en España de toda la vida, desde hace muchísimos siglos, que tiene dos almas. ¿Y lo de las dos almas qué significa? Pues que hay dos tipos de personas. Unos con sensibilidad democrática, pero hace falta solo confesarse demócrata, si hace falta, también la sensibilidad democrática, y otros tipos de personas que piensan que este país, y por supuesto el poder, es una cosa de su propiedad, y siguen pensando exactamente igual. Y con esto hay que acabar. Con esto hay que acabar radicalmente. Necesitamos una nueva clase política que no esté enfangada con el franquismo y que podamos con ellos empezar a construir la democracia. Lola nos decía, estuvo en esa represión, y hay un detalle que Héctor Maraval nos contaba que es especialmente divertido, ¿no? Dentro de lo que es, cuando había sentadas en la Facultad de Derecho, en las escaleras de la Facultad de Derecho, a la entrada, en la Universidad de Complutense, se sentaban allí, fijaros, de 5.000 alumnos que había en la Universidad de Complutense en los años 60, solo 50 de 5.000 estaban militando en la izquierda comunista, ¿no? Y de esos 50, pues como ha dicho Lola, a lo mejor llegaban a 10 mujeres. Se sentaban de ataques, ya no de la policía, que también, pero también de los guerrilleros de Cristo Rey, aquellos famosos personajes al servicio de la policía franquista, y Lola se defendía a bolsazo limpio contra los guerrilleros de Cristo Rey, ¿no? Ese era el carácter regio, como cántabra, que era aún leonesa,
de Lola, nuestra querida amiga. En fin, yo quiero contaros algunos recuerdos que tengo de Lola y cosas compartidas con ella, siempre desde la alegría. Lo ha dicho Gema también, ¿no? Me parece que es importante recuperar la alegría, ¿no? Hay un detalle para mí de Lola muy importante a ese nivel. Cuando uno exageraba mucho en decir las cosas, te decía una frase muy típica, no sé si es cántara también, supongo que no, pero... Y es que te decía así, vas tú fresco, vas tú fresco. Pues eso, ¿no? Eso que nos decimos mutuamente muchas veces cuando exageramos, cuando nos pasamos. Y eso lo decía también muchísimas veces Lola. Pero en fin, yo no tengo muchos recuerdos de Lola, ¿no? He conocido con ella los últimos 38 años, los últimos 37, probablemente luego os cuente por qué. Pero yo era el novato del despacho de Atocha. Yo entré en Atocha en el año 74. Fue cuando conocí a Lola, claro, la he conocido 40 años, pero ella estaba en el despacho de Españoleto, yo estaba en el despacho de Atocha. Y fijaros qué curioso, el despacho de Españoleto era el despacho de los ellos. Lola, Cristina Almeida, Julio Marchena, Tomás Duplá, Ignacio Salorio, Héctor Barabal, Javier Sauquillo, ¿no? Y en cambio el despacho de Atocha, que éramos mucho más abogados, éramos 20 y tantos abogados, éramos el despacho de los cachondos mentales, ¿no? En fin, los que fuesen unos cachondos mentales. Tratábamos de pasarnos bien también a pesar de nuestro trabajo, pero había un contraste muy fuerte. Yo siempre me encontraba con Lola en el 74, siempre estábamos de tira y afloja, ¿no? Como suponiendo que el modelo era el suyo y no el nuestro, ¿no? Allí fue cuando la empecé a conocer, en el año 74. Y luego, mucho más a fondo, en el año 76, como habéis oído antes en las palabras de Ana y Silvia, el Partido Comunista se abre al trabajo del Movimiento Ciudadano, pues prácticamente lo que afecta a los abogados en el año 76. Cambia radicalmente nuestra militancia política en el Partido Comunista, en vez de ser células pequeñas, empezamos a ser grupos, agrupaciones profesionales. Los abogados, que fijaros, entonces éramos más de 150 abogados. ¿Qué pasó para que no sacásemos adelante sino 15 o 20 escaños en el Congreso de los Diputados? Eso se deja también en el aire, como Lola ha dejado tantas cosas en el aire, ¿no? Pero uno de los abogados, de los grupos de abogados, trabajaba en la Magistratura de Trabajo, otros trabajaban en el Colegio de Abogados de Madrid, y el tercero, éramos los abogados de barrios, ¿no? Que trabajábamos en ese momento, 76-77, con más de 100 asociaciones de vecinos en Madrid. Claro, éramos un grupo de gente muy numeroso, 15, 16, 17 abogados, y entonces nos daba la posibilidad de trabajar con 50 asociaciones de vecinos ya legalizadas en Madrid y otras tantas que no estaban legalizadas, y ese era nuestro trabajo fijo o permanente, ¿no? Ahí fue donde yo empecé a conocer más ampliamente a Lola también, ¿no? Y más desde la plataforma legal, que nunca mencionamos y que yo creo que merece la pena tener en cuenta, del trabajo de barrios en Madrid. El Partido Comunista funciona a través de una sociedad anónima. Se creó de Incisa, Desarrollo de Iniciativas Ciudadanas, precisamente como plataforma legal, y ahí estuvimos trabajando todos que estábamos luego el 24 de enero en Atocha. Claro, en 1977, como no lo había recordado, ¿no? Aquella noche, de aquella noche mantengo los recuerdos vivísimos, ¿no? Como si me pasase ahora, ¿no? Esa es mi principal problema para mantener el corazón siempre en ascuas, ¿no? Pero ¿qué queréis que os diga? O sea, recuerdo, tengo recuerdos individuales, ¿no? Individuales. Yo quité de encima a Enrique Valdelmira, muerto, para empezar a sobrevivir. Recuerdo a Enrique Valdelmira. Recuerdo la escena de una piedad de Miguel Ángel a Lola y encima suyo Javier, agonizante, pero en un flash así muy rápido, porque el atentado fue tan bestial que mantener los recuerdos exactos de que a mí me da una bala en el bolígrafo, caigo, nos vuelven a dar en el suelo, pues es muchísimo más difícil, ¿no? Pero de Lola sí recuerdo eso, por supuesto, ¿no? Era una piedad impresionante, sentadas en los bancos del despacho de Atocha con su compañero
mi amigo Javier Sevilla. Después de Atocha, aquí hablaban antes de que estuvo Lola 2 años mal, ¿no? Que, bueno, ya sabéis lo que le costó sacar a salir adelante. Yo trabajé con ella nuevamente en los años, al final, sería 78, 2 años después del atentado, en las asociaciones de vecinos de Madrid, en concreto en Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada. Lunes y miércoles íbamos todas las tardes a estos barrios. Y esto lo quiero destacar porque realmente fue muy fuerte, ¿no? En aquel momento no habían pasado ni 2 años desde el atentado. La verdad es que fue durísimo compartir este tiempo con Lola, porque había en ella una tremenda obsesión por reconstruir todos los hechos de Atocha, ¿no? ¿Quién estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Luis Javier? ¿Dónde estaba? ¿Tú dónde estabas? ¿No? Era día tras día la misma película, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Claro, es que es normal, ¿no? Lola estaba obsesionada con la historia de Atocha, ¿no? Y así nos pasamos prácticamente 2 años. Y yo ahí empecé mi vida itinerante. Yo he vivido mucho en muchos sitios. Me fui al campo a vivir. Abandoné mis recuerdos de Atocha porque no podía con ellos, simplemente. Y estuve algunos años fuera de juegos, lo que vivía con silencio intermitente, ¿no? Y volvía a aparecer. Iba a los aniversarios de Atocha del 24 de enero, pero me mezclaba con la gente. Y no me reconocía nadie, porque al fin y al cabo, bueno, pues, tampoco éramos tan famosos entonces, ¿no? Y tampoco, y ojalá no seamos nunca, pero claro, ha habido ya tantos actos en recuerdo de Atocha, tantas cosas que te recuerdan, ¿no? Pero ese silencio intermitente que además en Lola ha sido fundamental también, ¿no? Y que probablemente ahí están muchas de las claves de por qué en los últimos años pues tuvimos cierta lejanía, ¿no? Lola, sobre todo en relación con la fundación que Comisiones Obreras, de la que era tremendamente crítica, Lola, crea en el 2004, ¿no? Esa labor, no sé quién lo dijo el otro día, la labor prometeica de Lola, ¿no? De Prometeo, ¿no? Que levantaba su moral, su vida, su cuerpo, y a la mañana siguiente tenía que estar otra vez en esa polvo, ¿no? Sobre todo cuando llegan los aniversarios de enero, siempre era terrible, ¿no? Parecía que estaba animada y al poco rato estaba otra vez desanimada. Esa labor de toma y daca, de estar bien y estar mal, nos ha acompañado ahora permanentemente. Yo estuve prácticamente en ese silencio hasta el año 87, y entre el 87 y el 97, cuando se cumplen los 10 y los 20 años del atentado de Atocha, nosotros no queremos hablar de matanza, ¿no? Ya sabéis que es un término que se aplica a otro tipo de muerte de animales. Y nosotros queremos hablar del atentado de Atocha, aunque muchas veces se mezcla con los otros atentados que hubo en Madrid algún tiempo después, ¿no? Nos volvimos a encontrar otra vez en los actos de Atocha. Empezamos a salir del aturdimiento que teníamos de Atocha. Lo de Atocha fue como un cohete de fiesta que estalla y que me permanece un sonido, ¿no? ¡Pum! Y ese que se va apagando, pues eso, pero con la diferencia que no se ha apagado nunca, que sigue ahí, ¿no? En mi oído sigue estando el ardor de los disparos, la violencia terrorífica que compartimos en la noche. A partir de ahí ya se inició una conversación muy prolongada que se ha mantenido hasta el final de sus días sobre el hecho de ser víctima, de ser reconocida como tal, como víctima, de que te digan, hola, estoy aquí con Lola, que es víctima de Atocha, cosa que le reventaba, se rebeliaba contra él. Y probablemente eso nos alejó de la Fundación, ¿no? Comisiones Obreras, que siempre fue nuestro sindicato, y siempre agradeceré su esfuerzo por mantener permanentemente la tensión por la memoria democrática común que toca Atocha, por muchos errores y defectos que pueda tener Comisiones Obreras. Lola era muy crítica y además dentro de ella estaba siempre esa tensión de sí, pero no, ¿no? Somos víctimas, pues claro que somos víctimas, lo tenemos que reconocer. A mí me pasa también, cuando estoy con un amigo charlando tranquilamente y de repente viene un tercero que no me conoce nada y el amigo me dice que este es uno de los de Atocha, ¿no? Para que es un toque de gloria, ¿no? Y pues es otra historia, ¿verdad? Que el ADN de la democracia española está en Atocha, ¿no? Si tuviese más ocasión de hablar de Atocha, lo tendría muy claro, ¿no? Lo diría, claro, el ADN de
de la democracia, las señas de identidad de la democracia española están ahí, porque a pesar de todo lo que pasó, fuimos capaces de aceptar la construcción de una democracia para todos, incluidos los asesinos de Atocha, y esto lo diré siempre. Probablemente en el 20 aniversario, en Toledo, la comunidad de Castilla-La Mancha siempre se volcó, cuando estaba gobernada por los socialistas, por los abogados de Atocha, totalmente en contra de lo que es el gobierno del PP, que anuló el premio internacional a Guardia Atocha así por la buena, ¿no?, sin dar ninguna sola explicación, después de que nosotros incluso le celebramos su triunfo electoral en Castilla-La Mancha. Y bueno, y ahí es donde ya surge un tiempo de más desencuentro entre Lola y yo, parte, no desencuentro, pero sí alejamiento, dentro de esa intermitencia que os he dicho, y dentro de esa voluntad de silencio, de no intervenciones públicas, que siempre ha querido mantener Lola. Muy a mi pesar, porque me venía casi impuesto, yo he sido siempre la voz de los abogados de Atocha. Miguel también lo fue durante muchos años, sobre todo en el aniversario, pero yo siempre en los actos públicos pues he sido siempre más la voz, ¿no? Y entonces, claro, ahí había un encuentro muy complicado entre los dos, ¿no? Porque teníamos probablemente visiones algo distintas de la realidad, con muchos puntos en común y con otros en contra. Y además hay una cosa que me ha pesado siempre en la relación con Lola, y es que, por supuesto, en Comisiones Obreras, ¿no?, en la Fundación Abogada de Atocha, siempre hemos cuidado a Lola como a las niñas de nuestros ojos, ¿no?, siempre. Y eso lo entenderéis muy bien, os habrá pasado a vosotros, ¿no? Y yo creo que eso nos inconscientemente la hacía a Lola alejarse de nosotros, ¿no?, porque en el fondo creo que había que haber tratado a Lola con mayor normalidad, ¿no? Ya sé que es muy complicado, esto es otro debate que está ahí presente, pero en todo caso a mí me pasó mucho con ella, ¿no? Tenía la sensación de respetarla, hay que respetarla como se respeta a cualquier persona. Ella, con la vida que tenía, con las muertes que compartió, cómo se le rasgó la vida por la mitad durante tanto tiempo, pues claro, es mucho más complicado no respetarla, ¿no? No aceptar todo lo que dice, no llevarla a la contraria. Y entonces todo eso probablemente influyó para que nos fuésemos alejando, a pesar de que lo hablamos muchas veces, ella y yo no es que fuésemos hermanos, es que éramos más que unos hermanos de sangre, ¿no? Porque al fin y al cabo habíamos compartido tantas cosas, ¿no? Y luego, por fin, pues en el último año, seis meses del 2014, más el tiempo hasta su desaparición en enero, con nadie quiso hablar de nada. Su cáncer terminal no lo comentó ni con su íntima amiga Margot Ruano, ni siquiera con Margot, con la que iba todas las semanas al cine, como ella ha dejado vislumbrar ahí, ¿no?, porque era algo que le ponía otra vez en la vida. Con nadie quiso compartir nada, y eso dice mucho de ese silencio de Lola, como he dicho antes, el nombre de Sol, fijaros el nombre de Dolores, ¿no? Es el, lo decía José Ramos, el hijo de Luis Ramos, hace, cuando murió Lola, que es Lola significa el testimonio del sufrimiento de una generación que se enfrentó al franquismo y que pagó un precio altísimo por esa osadía. Eso fue. Y significa Lola, ¿no? Probablemente, muy a pesar del suyo, Lola seguirá en el recuerdo no solo nuestro, aunque estos homenajes tienen a veces la dificultad de que a lo mejor es la última vez que nos vemos. Que sepáis que yo no estoy por esa labor. Yo estoy aquí y siempre que me llaméis estaré con vosotros y con vosotras. Y quiero terminar con unas palabras que escribí antes del día de las elecciones. Me parecerá a lo mejor que es muy duro y con esto ya termino, porque supongo que me estaré pasando de tiempo. En fin, son palabras dedicadas. Hemos conseguido una prórroga de 10 minutos de cosa. Son unas palabras dedicadas a los tres compañeros sobrevivientes de Atocha. A mí no me gusta nada decir supervivientes, porque como dice Lola, no somos heroínas de nada,
sino que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer en conciencia, porque era lo que queríamos hacer, trabajar por los derechos de los trabajadores y de los represalios políticos. Entonces, estamos haciendo lo que tenemos, ¿no? No hay ninguna heroicidad, por eso hablamos de sobrevivientes y no de supervivientes. Los tres que sobrevivimos a Atocha han muerto ya, con lo cual me han pasado la antorcha de la vida a mí, soy el último que queda, que tiene sus riesgos y su historia también, con el cuerpo. Ya me he quedado solo, a mí me pesan más las cosas ahora. Y lo he notado hoy, que está todo el día, pues malamente, ¿no? En fin, os lo digo ya, con esto termino. Os fuisteis así, sin decirlo, una fría mañana de invierno en Madrid, donde muchas cosas no tienen espacio. Son invisibles o no tienen cuerpo. Os fuisteis como siempre, en silencio de una historia muy larga que cada vez es más difícil recordar. Atocha, la palabra tenaz del esparto, que vibra en nuestras sienes a cada mes de enero, a cada día 24, o 27, o noviembre o febrero, tras el tiempo de vuestra marcha, Luis, Miguel y Lola, que aún queda vuestro rastro de amor por la libertad en esa palabra, Atocha. Enero, ese mes extranjero, tiene la claridad infinita de la luna y la fuerza imparable del olvido, como si siempre estuviésemos empezando de nuevo, como Penélope para Lola. Y me habéis dejado solo en un camino oscuro y reluciente, en medio de esta batalla tan difícil, para que aquello de Atocha, queridos compañeros, aquello de enero del 77, no vuelva a repetirse jamás. Miguel nos dejó desde su bondad comprometida, Luis desde su esfuerzo perpetuo por la justicia, Lola desde la soledad del silencio y el grito de no es esto. No es esto por los que nos jugamos la vida en Atocha hace casi 40 años. Llevaré vuestra luz ahí donde me llamen y desde el fin de mi recuerdo solitario, perdón, diré siempre vuestros nombres: Ángel, Lola, Serafín, Luis Javier, Miguel, Javier, Enrique y Luis, porque solo al nombrarlos crece la armonía en el universo. Gracias. Thank you.
gracias a todos por la... Nos habéis emocionado la asistencia que hemos tenido. Gracias.